Juegos de Avengers. Y yo aquí. Es la cuenta de mi mamá. Que pensó que sí. Era ya le voy a subir las maletas, ¿eh? Está bien. Hay compromiso. Que para todos comer. Tú te vas a quedar. Pero ¿sabes qué, niña? Qué bien que. ¿Listo? Ya me voy a olvidar. Los lentes. La camioneta no lo va a meter, médico. La camioneta está afuera, ¿no va a meter? ¿Cables? Está afuera. La camioneta ve acá. ¿Mande? Saquen la camioneta de Bey, no es el carro de él. Oh, sí. Dame saludos a todos tus hijos allá. Él venía a darle leche. Que le faltaba un burro. Le faltaba uno. Iba el cuatro adelante, igual que se faltó un burro y iba en él. No le contaba el suyo. No contaba el que iba. Que llegó pues como a un rancho, pues que llegas con tus montón de burros, pero iba encima y los contaba y dice, me falta un burro. Y que hasta el señor le dijo, no, pero sí somos los que sí, sí. Seis burros o lo que hayan sido. Dices que, y ya dijo, oh, sí, pues que voy yo. ¿Dónde fue eso? ¿Que dónde se le había quedado? ¿Qué? Solo que el del burro. No, ya viste, pasó, lo traes y... Así le pasa a vos, hermano. Los acomoda en un lugar y después se la olvida. Dicen, pues, ¿dónde quedó? Puse la bolsa allí.
Ahorita y el otro, ahorita ya está empieza a ver, no pues vámonos a allí. Oh, sí, eso se va el tiempo. ¿Qué hora los iban a hacer? Le das un golpeón y olvida. Ayúdale, amigo. Vamos a tener. Pero va a ver el lote. Nos va a tomar un video. Más tarde. Va para Phoenix. Ahí lo estoy grabando. Hoy sí. Ahí está bien. Nos va a tomar un video. Y quiere tomarse un video con todos. Mire, ándale. Él quiere ir con él publicidad. No, eso, hermano, quiere salir. Y si no, hasta noviembre ya los cambiamos. Para... Y luego dijo Leonardo que pusieron para noviembre, pero para una tamaleada allá. El video, donde quiera. Estaba limpita, ¿sí? ¿Cómo le acomodamos? Le va a tomar un video. ¿Quiere que le tome un video? Póngase el video. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo va a subir? ¿Te ves para que sea famoso o qué? Ya me pues le gusta. ¿Qué pasó? Acá está, ve, una chamarra y una cachucha. ¿Esa era eso? ¿La chamarra? Acá está arriba. Ey, estaba en la maleta y ya lo subí. Está ahí a un lado una chamarra y una gorra gris o algo así. Yo vi el carro y le dije, no, me tengo la camioneta. No se le escapó ni la camioneta. No, ¿cómo puede? ¿Verdad que es de marca? Sí. Es una economía, ¿no? Claro que sí. Más que hay mucho sol, ¿no? Sí, no, pero se mira bien. Sí. El que sí a lo mejor debe salirse un poquito más a la luz sería usted. ¿Yo? Sí, porque la sombra lo hace... Más moreno. Ahí está. Listo, ya quedó. Ya está, ya. Tú también. Mire, que otra, que no se mueva. Ya vamos a hacer calendario aquí. La foto de cada mes. Vamos a salir como personajes. Ahí mero para que se vean todos. Eso. Listo. Ahí tomé tres, por si alguna no les gusta. La gorra. La que mejor les guste. Oiga, y Alfredo, ¿cómo está? No lo veré. Ahí dejé una agua y una bolsa de papas, estaban ahí de la mesa. Oh, sí, está bien. No sé de quién sean. Eran de mi amada. Ah, oh, ok. Pues yo creo que ni se las habrían de llevar, no se las van a comer, las compramos allá, se las van a... Oh, fue de cuando la agarraron. Y ahí andan. Ahí siguen paseándose. ¿Quién se las va a comer? Sí, sí. Ella pensó que era otra cosa. No le salió lo que ella quería. No le gustaron. Hey, ¿cómo anda? Bien, bien, bien también. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Vas allá con el muertito? Sí. Este ya va a ser más al rato, yo creo, que lo van a soportar. ¿Mi tía Eva? Tenía 6 y el otro tenía 10. ¿La que murió? Tenía 10 y ya. ¿Y mi mamá 3? ¿Solo? Cuando murió su mamá. Tuvo que buscar quién, con quién. Buscó otra. Sí. Que ya fue los que tuvo con la otra esposa, mi abuela. ¿Qué sé yo? ¿Una de ellas? Sí. Chaparra. Pero imagínense, ella tiene 10 años cuando yo nací. Entonces... Sí, que ya los podía abrazar a ella. Sí. Ella tuvieron que darme... ¿Cuidarlas? A mí. No, él cuando lo fuimos allá, pues a dejar ver a mi abuelita. Eso fue un guarrón que le dio esa foto que tenía chiquito. Estaba chiquito. Apenas caminaba. Tenía mucho de noche. Yo encargado por él porque... ¿Cómo está el camino? Bien, también. Sí, no, no ha llovido. Ahí hubo un derrumbe en la parte que se derrumba feo. Se cayó un poquito más para acá, pero se puede pasar bien. Y también dos arbolillos por ahí que tronaron, pero ya limpiaron una parte para pasar. Los arbolitos pues medianitos, no muy grandes, pero bien, tranquilo. Todo bien. Qué bueno, sí, porque a veces se ven los pinches redondos. Sí, sí. Y no te los esperas. Exacto. Y ya viendo un derrumbe, ya no hay manera hasta que vaya la máquina y todo. Sí, exacto. Bueno, que no fuera a ver, para que te la siente bien. Ya se vieja la gente. Ah, igualmente, a mí. Igualmente.
La gente se hace vieja cuando duerme de día. ¿De día? Pues yo no me he hecho... No, nos pasamos... A las 3 de la mañana. Hoy nomás. Sí, 3 de la mañana. Nos sentamos a platicar. Mi hijo se está bañando. Oh, Punimor, él se está bañando. Bueno, Gela, sí. Nos vemos. Órale, pues, que les vaya bien, ámenle, saludos a Luz. Sí. Y muchas gracias. Mande. Sería bueno, ¿va? Ya tenía tiempo, si no te vio, pues, yo preguntaba yo. Mándale un saludo a su hija. Mándale un saludo a su hija. Gracias, yo voy a seguir con ella. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dice? ¿De cuándo voy a ir? ¿Qué anda haciendo este muchacho? ¿De cuándo voy a ir? ¿Cuándo va a ir? Por eso te está diciendo que le mandes un saludo a tu hija. Ah, sí. Porque estás hablando con quién. No, es un video nomás. Oh. En 5 minutos, ya tu hija ya lo va a ver. Ya ven, espantajo. Espantajo. Déjeme agarrarlo. Una cervecita. Hola, chiquita. ¿Tienes agua mineral, Caín? Sí, ya pasa aquí. Ah, acá está este lado. Quiero una hora. Ah, qué maravilla. ¿Cómo estás, Caín? Bien, bien. ¿Bien, bien? Bien, también, gracias a Dios. Dando vueltitas, eso. Bien. Haciéndole al... Yo, ¿verdad? Este, este. Muy bien, no, no se le invité, pues. No, 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 norte en zonas serranas, lluvias puntuales, iniciales en Nayarit, puntuales en algunas partes de Michoacán, con descargas eléctricas. Las lluvias estarían generando aumento de niveles de ríos, arroyos, lagos, inundaciones. El ambiente templado a tanto porque como se sintió este calorcito intenso este fin de semana, ya nos hace falta agua de verdad para refrescarnos. Vamos a ver el trayecto. Buenas. ¿Cuáles son los buenos, dice? Ay, Dios. Chéquele. ¿Que cuáles son los buenos, dice? Que le cheque. Los más dulces. Vamos a... Bien. ¿Cuál otro? Este, creo. Y este negro, a ver cómo sale, a ver cómo está mi duro. ¿Ya? Ahí póngame este, por favor. No te pienso. Ahí para que no se vea mucho. Ese es su poca, ya se le va. Bien. ¿Cuál es el chile? Ajá. Sí. Al mío así con poquito chile. Torcerse, hijo de la madre. Y han de saber que todavía vamos a llegar a comer. ¿Me puedo pasar una bolsita, por favor? Sí. Entre nomás para no llegar mal pasado. Sí, gracias, amigo. Gracias. Si usted conoce nada más San Luis y Atlán por los vampiros, está muy equivocado. También hay elotitos asados. ¿Qué era rojo, eh? Yo pensé que está más dulce en los blancos que los rojos. ¿Sí? Mira nomás. ¿Qué elotito me agarré? Mándales una foto a mis hijos. ¿Qué te comer? Oye, te hablan, que le mandes una foto a los hijos. ¿Qué? Que le mandes una foto a los hijos, dice tu hermana.
vengan, para que se animen a venir a... ¿Eh? Aquí a Aira. No, con esto voy pura a vida. ¿Sabes con qué me va a pasar con este lote si me lo como? ¿Eh? Voy a me va a pasar como a las vacas. ¿Quieren, Anica? Me va a pasar como cuando las vacas se pasaban a Miami. ¿Qué les pasaba? Los que se envasaban, decía, cuando se pasaban a comer mal. Bueno, ya los dejo porque tengo que comer. Oigan, tuve que partir por mi elote porque lo demás me lo va a llevar de lonche. Está más grande, más. Lo bueno es que yo me voy a quedar aquí. Los que van a volar son los que tienen que apurarse a comer. Se lo lleva el hijo al avión. Oiga, déjame llevar este, por favor. Está muy bueno. Que luego les grabo cuando me coma la otra mitad del elote. Ahí nos miramos.